bueno, estamos con el intendente. La fiesta se realizó con todo el éxito. Un mensaje para todos aquellos que tal vez por cierto motivo no llegaron. No, la verdad que la invitación fue para todos. Este año diseñamos un sistema de invitación que era a través de las redes, que permitía que la invitación se universalice y que la verdad que ha colmado sobradamente la expectativa. Hoy hay 700 docentes aquí que han venido a un encuentro que es diferente, un encuentro donde un gobierno que es en definitiva representante de un pueblo, en donde un pueblo le ofrece un reconocimiento a su trabajo. Un gran desafío también en esta instancia que estamos viviendo, momentos difíciles, pero siempre desde la que entró en la gestión se ha mostrado el interés que hay, no solamente a los docentes, sino a todas las instituciones. La verdad que yo siento que traté de reflejar muy sintéticamente cuál fue nuestro trabajo con el sistema educativo y cuáles son los desafíos que tenemos para adelante. Yo siento que muchas veces lo gestual es muy importante. Esto es un reconocimiento de su trabajo, que no significa que no haya cosas todavía por hacer. El Chaco hoy tiene un problema en los índices, digamos, que nos marcan los sistemas de evaluación educativa, como el PISA y el Aprender. Esos son desafíos que tenemos que atravesarlo. Ahora, díganme a mí, ¿Cómo podemos atravesarlo? Que no sea en un esquema de vinculación, de relación humana, de enchamigamiento, de, por sobre todas las cosas, de que todos unamos los esfuerzos en función de un objetivo que son nuestros niños y que es el futuro de nuestro pueblo y de nuestro país. Pero ¿cómo lo hacemos si no lo hacemos a través de la vinculación humana? Y esto también sirve para que esos docentes que no todo su sacrificio se ve reconocido, haya un pueblo que lo reconozca y que de esa estimulación también se sume a todo el trabajo que tenemos que hacer todos, sociedad, padres, docentes, gobierno, para superar hoy la realidad que nos indica a nosotros los sistemas de evaluación. No estamos bien en educación, pero sí tenemos que potenciar los recursos humanos para poder superar la situación que estamos viviendo. Hoy se destacó también, y con fuerte aplauso, con respecto a los docentes que son de San Bernardo y están trabajando en otros lados, que se lo va a estar abonando o se le va a estar ayudando de parte del municipio. Bueno, son gestos y acciones que nosotros creemos que son necesarios. A ver, ustedes saben, ellos saben, nosotros llega el primer día de clase, lo llamamos a todos los directores y le ofrecemos un subsidio, se los damos. El último año invertimos más de 2 millones de pesos para toda la institución educativa. A ver, hoy tenemos en obra 2 edificios educativos y prontamente iniciar un tercer edificio educativo. A ver, tenemos turismo estudiantil, tenemos sistema de becas trimestrales para los estudiantes de nivel secundario y terciario. Tenemos un sinnúmero de acciones en forma conjunta. Les garantizamos elementos deportivos, les garantizamos elementos pedagógicos. A ver, hay un sinnúmero de acciones, pero también a su vez hay que falta más. ¿Yo qué creo? Creo que, como dije hoy, la calidad del aprendizaje va muy de la mano de la calidad de la enseñanza. La calidad de la enseñanza, hay un papel muy fuerte del docente. Al docente tenemos que revalorizar su actividad y ahí es donde yo pretendo del municipio acompañarlo, más allá de todo lo que ya acompañamos. Hoy ofrecemos algo más, vamos a bancarle en el buen sentido de la palabra, digamos, el transporte, siempre y cuando coincidan los horarios de transporte, pero ya vamos a hacer un convenio con todas las empresas de transporte para poder ayudarlo. Interesante, interesante, intendente. Yo creo que esto es lo que faltaba, ¿no es cierto? Y creo que van a quedar más que satisfechos porque hoy por hoy el dinero no está alcanzando y a los docentes se le hace imposible a veces trasladarse a su lugar. Así que desde ya, felicitaciones a ustedes. Mira, nosotros conocemos esas realidades.
Por eso tratamos, yo sé que por ahí muchas veces, yo sé que muchas veces algunos funcionarios en determinado momento decían que la educación era una cosa de la provincia, que era una cosa del Ministerio de Educación. Yo siento que es de todo y por eso acompaño como acompaño desde el municipio. Porque hay algo que todos tenemos que reconocer. La tarea del docente no solamente es transmitir información, transmitir conocimiento, también nos enseñan a ser buenas personas. Y eso es lo que yo siento. Las comunidades, a ver, progresan en función de las buenas acciones, de las buenas actitudes, de las buenas personas. Y ese es el agradecimiento que tiene que hacer un pueblo sobre el sistema docente. Y nosotros queremos hacerlo eso, pero también marcándole las cosas que tenemos que mejorar, pero no hay que echarle la culpa a nadie, es responsabilidad de todos, y por eso yo convoco a todos a trabajar en esos objetivos en común que tenemos que tener como toda buena sociedad. Muchas gracias, intendente, y a seguir festejando el día del profesor también, que es hoy. Y bueno, conjuntamente están festejando esta gran noche aquí en este lugar tan lindo. No, la verdad que el equipo de trabajo es formidable, digamos. Pero esto es una parte de lo que nosotros sentimos sobre la educación. Nos importa mucho la educación, pero también nos importan los recursos humanos. Nos importan los docentes, los profesores. Sabemos que un gesto es importante y hoy quisimos darle una palmadita en el hombro. Y los docentes sin cargo, porque mi amigo acá es profe de educación física. Feliz día para todos los profes. Y bueno, cuando diga DJ. Hola, uno, dos. Hola, sí. ¿Poco sale eso? A ver si acompañamos con las palmas. Y dice un palco en tu ventana. Acompañamos con las palmas. Para palmar y los palmas con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana. ¡Aplausos, aplausos! Ahí está. Ahí está el número 16, la profesora Dalina, ganadora de este sorteo, un viaje para dos personas a Villa Carlos Paz, todo pago, con el número, ¿cómo se dice? ¡Mueva, mueva, mueva! Ahí está, bueno, el ganador, revolver. ¡Gracias!